Linux es el sistema operativo más seguro porque para poder utilizarlo adecuadamente suele requerir que el usuario tenga conocimientos informáticos. No, no es por eso es más seguro. No es más seguro porque nadie lo conoce y entonces no se sabe cómo usarlo. No, es más seguro porque dentro de su ADN, dentro de su código, fue pensado primero una estructura de seguridad, luego una estructura de privacidad y luego el funcionamiento del sistema. En Linux hay un montón de sumas de verificación de seguridad porque es un sistema operativo que no es que no precise antivirus, es que no tiene antivirus. No hay antivirus para Linux. Los pocos antivirus para Linux que hay son para analizar justamente datos de red que afectan a Windows. Los antivirus que hay en Linux son para que el código malicioso de Windows no reinfecte otras computadoras con Windows pasando por Linux. El código malicioso de Windows a Linux no le hace nada, pero Linux tampoco lo detecta. Piensa que es un código que él no entiende y si vos querés copiar a través de un servidor Linux una información infectada, el servidor te la deja copiar. Entonces para eso se le ponen antivirus a Linux, no para defender a Linux en sí, porque no trabaja de esa manera. Trabaja con repositorios, trabaja con servidores de máxima seguridad.